Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente a este canal. Yo soy Coleccionista Minos y la verdad que les agradezco que puedan estar conmigo una vez más aquí en el canal en YouTube. Creo que este es un espacio muy importante que estamos desarrollando. La verdad que ya somos más y más personas en el canal. Creo que eso es muy importante. Si quieren que seamos muchos más, por favor comenten, compartan el video y también denle like para así poder llegar a más personas. Cuando le dan más like y comentan más, llegamos a muchas más personas y tiene más vistas el video, y eso me permite seguir avanzando. Definitivamente les agradezco a todos ustedes porque están haciendo que mi sueño se pueda hacer realidad, y creo que eso es muy importante. La verdad que les agradezco, chicos. Espero seguir trayendo productos de calidad aquí con ustedes. Si quieren ver algo en el canal, si quieren que haga revisión de algún producto, por favor escríbanme al correo juguetitos@gmail.com o escríbanme al Facebook de Coleccionista Minos. Si ustedes teclean en Facebook Coleccionista Minos, van a poder encontrar mi Facebook. Ya somos más de 500 personas. Quiero seguir creciendo también en Facebook, así que definitivamente eso es muy importante. Por favor, síganme en mis redes sociales para poder estar en contacto. A veces comparto algunas cosas interesantes, algunas fotos, algunos enlaces de interés, algunas novedades también. Por ejemplo, este álbum, que es Mundial en Acción, que lo tienen en la parte del fondo, fue una de las noticias que también pude dar en el canal, y creo que es muy importante hacer esa mención. Este álbum está muy bonito. Hice la revisión del álbum, creo que gustó bastante a las personas. Incluso el álbum también tiene cosas interesantes, como el tema de la foto de la y figura de Norberto Solano y todas las cromadas del equipo peruano. Ese video tuvo bastante aceptación, la verdad que tuvo bastantes vistas, y en base a ello también quiero hacer este video. ¿En qué consiste? Ustedes me pidieron apertura extrema de Mundial en Acción 2018. Si bien es cierto, yo había abierto 5 sobres y aquí tengo las figuras que me tocaron en esa edición. No me tocaron ninguna cromada. Eso me preocupó bastante. ¿Por qué? Porque se decía de que los sobres que se vendían en Abancay estaban adulterados, que no te iban a llegar cromadas. Eso me preocupó bastante y hice una investigación, y parece que es verdad. Los sobres o los paquetones que venden en Abancay parece ser que están adulterados. No lo sé a ciencia cierta, obviamente no puedo probarlo porque tendría que abrir todos los sobres de esos paquetones, pero me dicen los vendedores que están adulterados. Entonces, procuren comprarlos en un vendedor autorizado. Yo he comprado esto en una galería Tradiciones, donde pueden conseguir este producto a un muy buen precio. De repente, si quieren más información sobre este producto, pueden escribirme al correo y yo les voy a enviar la información para que ustedes puedan adquirirlo, o de repente los asesoro para que puedan adquirirlo, como les digo. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo no voy a poder comprar muchos de estos paquetones, lamentablemente ya estamos en el mundial. Después del mundial ya va a bajar obviamente el tema de los precios, y también vamos a ver qué cosa vamos a hacer en el canal. Definitivamente hay fútbol todo el año y vamos a hacer algo muy importante, creo, para todos ustedes en el canal. Así que no se despeguen, la verdad que sigan ingresando constantemente, activen la campanita para que les pueda llegar una notificación a su correo, y eso más que nada. Ahora bien, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a abrir el paquetón. Ustedes querían apertura extrema, vamos a hacer apertura extrema. Antes que nada, quiero ver el tema del paquetón. Si bien es cierto, Tres Reyes se caracterizó por tener una cajita muy bonita que tenía de la primera edición, obviamente, del mundial. En este caso no, lo han hecho como bolsa. Este paquetón me hace recordar bastante al tema de Dragon Ball, el álbum que sacó Navarrete hace poco, también era de este vuelo. Era un paquetón embolsado con estas mismas características. Pero bueno, muy aparte de eso, wow, hizo un pequeño ruido. Vamos a hacer una apertura extrema, pero de medio paquetón. Medio paquetón, ¿por qué? Porque también no tengo más producto en realidad. Después de un tiempo, esto lo he comprado, como les digo, en Galería Tradiciones. Si no me salen muchas cromadas, voy a tener que comprar en otro lado. Eso, por eso también he comprado solamente uno, y quiero hacer dos videos de este paquetón. Si ustedes me lo permiten, no hay ningún problema. Ojalá que me puedan dar el visto bueno para seguir haciendo de esta forma. Vamos a abrir entonces, si son 50 sobres en un paquetón, vamos a abrir 25 hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Parece que era así. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos a abrir 25 sobres, chicos, ¿sí? Vamos a hacer media apertura extrema aquí en el canal.
Tenemos 25 sobres, esto lo vamos a guardar para otro video. Si tenemos 300 likes este video, ojo con eso, 300 likes este video, hacemos rápidamente, colgamos el tema de la segunda parte de la apertura extrema del paquetón. Muy bien, entonces, ustedes ya saben la temática. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya creo que ya ustedes ya lo conocen. Los que ya conocen el canal saben cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo en cámara rápida. Y vamos a separar tres cosas. Las cromadas, las figuras raras tal vez. Y lo que son los seleccionados peruanos. En este caso, los seleccionados peruanos son todos cromados. Ojo con eso, que en esta colección tiene oro, plata y los estampados. ¿Sí? Entonces va a ser muy importante. Recuerden también que las personas que están interesadas en los hincha pop que se encuentran aquí, ya tenemos al tigre Gareca, tenemos al depredador guerrero y a la foquita Farfán. Si quieren también eso, escríbanme al correo. Ustedes ya saben, escríbanme cualquier cosa al correo para estar en contacto con todos ustedes. Y si quieren ver algo también, escríbanme al correo. Entonces, rápidamente vamos a la apertura extrema en 3, 2, 1, va. Muy bien, chicos, entonces hemos hecho la apertura extrema, bueno, la media apertura extrema de medio paquetón. Esta es la cantidad más o menos de figuras que van a tener. Voy a bajarle un poquito y bueno, acá pueden ver obviamente todos los sobres que se han abierto. Son 25 sobres en este video nada más. Pero la verdad que estoy viendo que sí, me parece que me van a tocar una buena cantidad de cromadas. Me parece que sí, así que vamos a ver cuántas cromadas me tocan en este medio paquetón. La verdad que está muy bonito el álbum. Lo he estado viendo, lo he estado revisando también en algunas fotos en redes sociales. Y la verdad que parece muy bueno. Vamos a revisar las imágenes que nos han tocado. Al igual que Tres Reyes, las figuras... hay algunas figuras dobles y hay algunas figuras que son normales, completas. Entonces, obviamente, vamos a separar. ¿Qué le hemos dicho? Obviamente, las aperturas extremas son... Separamos las cromadas y separamos el equipo peruano. Y obviamente, también, de repente, alguna figura adicional. Esta sí tiene bastantes cromadas, eso sí. Vamos a bajarle un poquito mejor así para que se vea. Y ya, vamos a revisar entonces las figuras. Muy bien, tenemos acá... Miren, esta figura también es una figura especial. Me parece que en el sobre dice que estos son estampados. Este deben ser las figuras estampadas, que tienen esta característica importante, que es, digamos, este jugador, ¿no? Que es N'Golo Kanté de Francia, que en este caso no enfoca bien. Ahí está, N'Golo Kanté de Francia tiene lo que es el estampado en su país y también en lo que es en su número. Que este caso es el número 13, ¿correcto? El detalle acá también se ve, ¿correcto? Es estampado. Estos son los estampados. Vamos a separarlos también estos. En este caso son los estampados, los de oro y los plateados, ¿correcto? Tenemos acá la selección de Bélgica. Tenemos aquí, miren, el Kun Agüero en acción. Estas figuras también están muy bonitas, están muy bien hechas. Y quiero que las vean ustedes aquí conmigo en primicia en este canal. Selección de Serbia. Ajá, tenemos acá... Si se dan cuenta, estas figuras, miren, wow, tenemos la primera cromada aquí del canal, tenemos a Alberto Rodríguez, ¿sí? Miren, ustedes saben que las figuras peruanas son todas cromadas así, estas son doradas, chicos, le está muy bonito, el efecto que tiene la figura es preciosa, la verdad que está bien, y ya tenemos una, vamos a separarla aquí en el fondo, ¿sí? Tenemos acá Sterling, ¿verdad? De Inglaterra. De Panamá, tenemos acá también, de Alemania, miren, Antoine. Correcto. Ah, wow, miren, ganaste un póster. Gané un póster, chicos, muy bien, tenemos un póster que definitivamente lo vamos a canjear también, vamos a también separar los premios. Ustedes tengan un distribuidor de confianza y él les va a cambiar. Wow. ¡Wow! Tengo la bandera peruana, chicos. ¡Wow! Miren. Es la 93. Preciosa la bandera peruana. Ya la tenemos. Esta es una de las figuras adicionales que han llegado en esta edición mundial en acción. Definitivamente esto no lo tenía en la primera edición de Tres Reyes. Ahora lo tiene este y está precioso. Por favor, un like por esta gran
figura que nos ha tocado aquí en el canal. Definitivamente está muy bonita la figura y quiero compartirla. Vamos a separarlo rápidamente, vamos a seguir mostrando las figuras para que no se extienda también demasiado el video y no se les haga tedioso poder verlo. Algunos me dicen, no, no te preocupes, sí lo vemos todos, pero quiero que lo vean todo. Está muy bonito. Esta es una figura estampada también de México, ¿sí? De Héctor Moreno. Vamos a separarla también. Ahora, la verdad que el álbum me ha sorprendido porque tiene muy buenas imágenes. Mira, el entrenador de Argentina, Sampaoli. Vamos a seguir mostrando todas las figuras. Ustedes la van a poder ver aquí en exclusiva en el canal. Aquí en Coleccionista Minos. Espero, chicos, que de verdad sea muy... ¡Wow, wow, wow! Y esta también, esta figura está preciosa. Este también es otro modelo de holográfico. Creo que estos son los plateados. Estos son los dorados y estos son los plateados. La verdad que creo que los plateados se han lucido. Son uno de los más bonitos que he visto. Miren el efecto de la luz, chicos. El efecto de la luz es muy, muy bonito. Creo que es una de las figuras más bonitas que he visto. Y que definitivamente va a ser una de las más cotizadas en esta colección. Espero que les toque realmente bastantes de estas para que puedan intercambiarlas. Porque definitivamente estas van a ser mucho más costosas. Y los revendedores lo van a vender carísimo estas. Tengan cuidado con eso, pero definitivamente coleccionenlo y cambien, chicos. Creo que eso es importante también, fomentar el cambio. Vamos a ver esto. Seguimos mostrando todas las figuras aquí. Si se han dado cuenta, no sé si han dado cuenta de ese detalle, las figuras que están invertidas en esta posición son o son cromadas o son estampadas, como en el caso de aquel de Colombia, ¿correcto? Miren, si se dan cuenta, en mi mano todas las figuras tienen un orden, ¿sí? Todas las figuras tienen un orden y las figuras especiales están volteadas. En este caso, por ejemplo, miren, tenemos otra cromada, Pedro Aquino. La verdad que está muy bonita. Ya tenemos dos peruanos en medio paquetón. Chicos, si ustedes se dan cuenta, este paquetón está muy bien cargado. No vamos ni siquiera a la mitad de toda la apertura de los 25 sobres y nos han sorprendido con bastantes cromadas. ¿Se dan cuenta? Miren, tenemos otra cromada, en este caso de Islandia, y vamos a separarlos, una cromada doble. Y si se dan cuenta, este paquetón me ha tocado muy bueno. Realmente les puedo recomendar un buen lugar donde ustedes van a poder comprar este paquetón. Sí, obviamente uno similar, que les va a tocar muy buenas cromadas, estampados y también doradas, ¿no? Doradas y plateadas. Creo que es muy importante eso para que puedan permitirse llenar esta nueva colección que definitivamente todo coleccionista va a querer tener. Obviamente también están las repetidas que nunca, nunca van a faltar. Pero, creo que me equivoco. Oh, Dios santo. Ya, entonces vamos a mostrarlo todos de una vez. Para que no se extienda también demasiado el video. No quiero que pase demasiado. Fabián Schar. Muy bien. Perfecto. Otro estampado. Miren. Vanega, aquí también está de Argentina. Si se habrán dado cuenta, las figuras que están volteadas en todo el paquetón son las que tienen las cromadas o son las... Ajá, acá también está Héctor Herrera. ¡Oh, mire! Gané un póster. ¡Wow! Otro póster. Ya tenemos dos pósters. Esta también es una especial. Muy bien. Es una estampado suiza. Correcto. Si se dan cuenta, las figuras están preciosas. ¡Wow! ¡Wow! Otra figura adicional que han creado es el tema de las camisetas. Esta es la camiseta alternativa de Perú. Si se dan cuenta, es rojo, blanco y tiene un detalle dorado. Si se dan cuenta, algunos obviamente los observadores van a decir, ¿pero por qué no tiene el escudo ni el tema del umbro? ¿Por qué? Porque este álbum no tiene la licencia oficial para hacer ese arreglo, para poder colocarlo. Entonces han quitado eso para evitar problemas, obviamente, por el tema del copyright o el derecho de autor. Por eso es que no tiene ese detalle. Obviamente, si se dan cuenta, todas las figuras no tienen el detalle del escudo de la selección a la que pertenecen, por ese problema. Así que, chicos, los más observadores ya saben por qué es el que no tiene el escudo.
Panini sí lo tiene, obviamente, y por eso lo saca. Bueno, Panini saca figuras pequeñas, muy pequeñas, son estampas. Pero este álbum sí, la verdad que está muy bonito. El tema del tamaño también es bueno. Gané otro póster. Si se dan cuenta, chicos, wow. Este también es otro, es parte de una figura doble, que es una especie de mini póster que también ha agregado. Vamos a ponerlo aquí también. Y luego, obviamente, vamos a hacer la revisión. Tengo varias repetidas, chicos. El lugar donde podríamos hacer el cambio, ahora sí vamos a hacer cambio rápido. Lamentablemente, el mundial nos está ganando. Ya estamos en el mundial. Pero podemos hacer el cambio en Centro Cívico. Voy a poner una fecha tentativa donde vamos a poder intercambiar figuras de, en este caso, de Mundial en Acción con todos ustedes. Mira, acá está el equipo de Egipto con Mohamed Salah. Y vamos a poder cambiar estas figuras porque definitivamente me han tocado varias. Mira, tenemos otro estampado de Brasil de Casemiro. Y también les puedo dar algunos consejos cómo llenarlo, porque definitivamente creo que me ha tocado un muy buen paquetón, ¿verdad? No sé ustedes, pero vamos avanzando y vamos revisando de que sí es muy buen paquetón. ¿Otra? ¡Wow! Miren, Harry Kane de Inglaterra, chicos. Con ustedes, Harry Kane en también plateado. Miren el detalle, chicos, qué preciosa figura, wow. Esto sí creo que es el valor, que tiene más valor el tema de este álbum, que la verdad que está precioso. Creo que en esos le ha ganado a Gol, le ha ganado a Panini también. Me parece que sí, el tema de la cromada es muy bueno. Miren, acá también tenemos otro, Cristian Cueva. Chicos, no sé, han perdido la no sé si han perdido la cuenta, pero tenemos bastantes cromadas. Este paquetón ha sido muy generoso y solamente vamos la mitad del paquetón, chicos. Si quieren seguir, quieren ver la otra parte, wow, miren, Mohamed Salah, aquí está. Preciosa la figura, wow. Vamos a ponerlo acá también. Si quieren ver la continuación de este fenomenal paquetón, llegamos a los 300 likes y publico la segunda parte. Así que nada, chicos, ya están las condiciones. Miren, otro estampado. Ya están las condiciones de esta apertura extrema. Vamos a hacerlo así. 300 likes. Llegamos a los 300 likes este video. Que definitivamente es fácil de llegar. No es cosa del otro mundo. Mayormente los videos tienen una buena aceptación. Si cada persona que viera los videos se suscribiera y diera un like, ya estaríamos, chicos, hablando de 200.000 personas en el canal. Hay videos míos que han alcanzado esa cifra, pero lamentablemente las personas no se han suscrito. Pero ustedes, si están viendo este video, por favor suscríbanse al canal para poder ver más contenido así. Voy a tratar de hacer contenido siempre de calidad y trayendo las primicias de lo que son grandes colecciones de álbumes, de figuras de acción, productos también variados. Así que no se despeguen. También vamos a hacer, wow, miren, José Carvalho también está. Oigan, chicos, este paquetón está muy bueno. No sé si ustedes no dirán lo contrario, pero está muy, muy bien cargado. Me gustaría abrirlo rápidamente la otra parte, pero tengo que esperar un poco para poder también mostrar más material Uruguay. Así que vamos a hacer esa dinámica. 300 likes y publico la otra parte de este paquetón. Y ustedes, chicos, definitivamente, si quieren obtenerlo también, coméntenme. Miren, Argentina. Ya estamos llegando a la final ya. Ya son las últimas figuras de este paquetón para hacer el conteo rápido de lo que nos ha tocado. ¡Wow! Otro, miren, Cristiano Ronaldo. No me jodan. ¡Wow! La primera apertura extrema y ya nos tocó la figura, una de las figuras más importantes, Cristiano Ronaldo, que vamos a separarlo. Muy bien. Muy bien, entonces, chicos, estas son las figuras normales y ahora vamos a ver las especiales y los premios. Tenemos, miren, en medio paquetón nos ha tocado 2, 3, 4 pósters. Ahí nada más ya como que, ya decir, el precio del paquetón ya está recuperado. Tenemos 4 pósters, 2 de Guerrero y 2 de Messi. Obviamente que ustedes pueden variar el tema de los premios, pero ya tenemos 4 premios aquí en este medio paquetón. Medio paquetón, chicos, y ya tenemos 4 premios. Ojo con eso. Creo que es un paquetón muy bueno. Tenemos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 figuras estampadas con este tema del equipo y también la numeración en un material muy especial, ¿correcto? Esto por este lado. Ahora las cromadas, que son de peruano más que nada. Tenemos 1, Carvalho, 2, Cueva, 3,
4, aquí no, 5, 6 y 7. 7 doradas. Chicos, ojo de que es la mitad del paquetón, ¿eh? Y ahora vamos a ver cuánto nos tocan esto. Estos plateados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos hablando que nos han tocado 6 plateados. 8 dorados, creo. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, 7. 7 y los demás que son estampados. ¿Qué les pareció, chicos, el tema del paquetón? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Qué podríamos hacer más adelante? La verdad que creo que este paquetón, o este medio paquetón de momento, ha sido muy, muy generoso. No sé si ustedes, chicos, déjenme su poderoso like y ya nos vemos más adelante aquí en el canal. Creo que ha sido una muy buena apertura y ya nos vemos, puesto que quiero hacer la segunda parte rápido para poder mostrar todas las figuras que tenemos en este primer paquetón y esta apertura extrema de lo que es Mundial en Acción. Chicos, ya nos vemos más adelante aquí en el canal. De verdad que muchas gracias por la gran acogida que tienen los videos. Y de verdad que ya nos vemos más adelante. Gracias y chao. Nos vemos, chicos. Chao.